¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos en esta semana número 5 de la categoría veteranos fútbol en el campo de los electricistas, campo 4. La Horda Dorada como local, la visita Wild Hawks. Ahí se remane de capitanes para el volado y definir quién tiene la primera serie ofensiva del encuentro. Bueno, todo listo para el inicio del encuentro. La Horda Dorada le toca defender en el primer encuentro. White Hawks con la primera oportunidad en una carrera por el lado derecho. Allá lo van persiguiendo hasta sacarlo del campo. Número 25, Murphy. Alejandro Alvarado Valderrama, alias Murphy, es quien manda para afuera el corredor de White Hawks. Tenemos segunda oportunidad, 8 por avanzar. White Hawks todavía al ataque. Ahí van con engaño de carrera. El quarterback iba a soltar el brazo, pero el oficial frena la jugada. Al volar un pañuelo, quizá un falso arranque de White Hawks. Segunda oportunidad, 12 por avanzar. Quarterback tiene el pase es completo. Ahí van por él, número 13, primer contacto. Cristian Montaño, el árbol, es el que da el primer contacto. Y el capitán Jorge Carenzo es quien termina el tacleo. Voló el pañuelo, vamos a ver de qué se trató este señalamiento por parte del oficial. ¡Vamos, defensa! Se declina y es primero y 10 para White Hawks. Recuerden que ahorita están calificando también. Ahí está. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback tiene tiempo. Suelta carrera por el centro. Entrando la defensiva. Ahí detienen al corredor. Está Scrappy. Está también participando Vidaurri. Vidaurri. Y vamos a ver quién también. Ahí estuvo en el tacleo número 54. Hizo participación Miguel Ángel Medina Esquivel, el tamal defensivo de Horda Dorada. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Ahí está. Corre, va corriendo por el lado derecho. Ah, baja el contacto. Fumble, 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 no.
Simplemente se quedó con el tacleo, termina la jugada en el con el contacto defensivo número 25. Alejandro Alvarado Valderrama, el Murphy, deteniendo la carrera de Wildhawks. Tenemos tercera oportunidad. 11 por avanzar. Menos. Ahí está coreback, un pase de pantalla al lado izquierdo. Se le va de las manos, atento. Ahí está la defensiva con el número 18, que regresó tras entrar Javier Ulises Vidaurri. Entró disparando al coreback, detectó la pantalla, regresa. Queda incompleto y de todas maneras choca al receptor para evitar, y por seguridad evitar, el pase completo de Wildhawks. Es ahora primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí está un hombre en movimiento. Es el número 33, quarterback, que hoy estaba puesto Edgar Agama Morales. La bala, colocado como quarterback de los de la Horda Dorada en esta primera ofensiva. Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Allá va el pase lado izquierdo completo. Ahora sigue moviendo las piernas después del envío de la bala. Receptor Vilchis, Mario Carlos Vilchis, recupera en total 7 yardas en el envío de la bala en esta primera oportunidad. Segundo down, 8 por avanzar. La bala tiene problemas con el centro, levanta, entra la defensiva, va sobre el quarterback y intentaba escaparse, pero la bala fue alcanzado por la defensiva de Wildhawks. Así que tendremos tercera y 10 para la Horda Dorada. Ahí está. Tercera oportunidad. Quarterback. De escopeta, la bala. Ahí está también la foca como corredor protegiendo el pase. Suelta el brazo, lado derecho. Ofensivo y defensivo se fueron por el balón. Vilchis intentó regresar número 28 también a la cobertura, evitando que le completen el envío. Ahí está la primera oportunidad. Corbat va a soltar el brazo, tiene el hombre libre y es completo el envío. Sigue moviendo las piernas. Tiene que regresar el capitán Jorge Carenzo a detener al receptor, así que Wildhawks, primero y 10 en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback allá bajando por el lado derecho, atacando la defensiva. Y vamos a ver, tiene el espacio. Vamos a ver de cuánto fue la ganancia en esta carrera de Wildhawks. Segunda oportunidad, 12 por avanzar. Ahí está el pase, es incompleto. Ahí dirigido al centro del campo, número 13, se metió en la trayectoria Cristian Montaño Fuentes. Métanse atrás de la línea blanca. Tercera oportunidad. Quarterback tiene tiempo, van por él. Suelta el brazo, va a las diagonales. Y es incompleto el envío. Bien protegida la zona por Alejandro Alvarado, el Murphy. Así que tendremos tercera y largo para Wildhawks. Una banca, chicos, atrás, una yarda atrás de la banca. Allá va el conteo largo.
Se frena la jugada, un falso arranque por parte de Whitehawks. ¡Es el mejor oficial! Primera oportunidad, 15 por avanzar. Primera oportunidad, se ha complicado el drive para Wild Hawks, 20 por avanzar, optativa al lado izquierdo, ahí el pitch queda libre, se metió como cuchillo en mantequilla, número 18 de la defensiva, Vidaurri, también ahí atento el liniero, número 64, pañal José Antonio Liniero Ángeles. Segunda oportunidad. Coreback va para atrás. Busca receptor. Y el pase va a ser incompleto. Ahí bien construida la zona de, por parte de la Horda Dorada. Así que entrará tercera y larguísimo por avanzar para Whitehawks. Tercera oportunidad. Conteo largo. Falso arranque. Pase completo, pero el oficial tiró el pañuelo. ¡Ojo con la bola, línea! ¡La bola, Igor! ¡Cambio, con la bola, Gui! ¡Con la bola! ¡Pásalo! ¡Ahí te va el trozo! Tercera oportunidad y largo. ¡Ahí va la silla! ¡Ahí va la silla! Va para atrás, coreback, se planta, suelta el brazo y el pase es completo, sigue los bloqueos, mueve las piernas y más o menos, Igor. Primera oportunidad, se fue con castigo. Se alargaron tanto que llegaron ahora a una cuarta oportunidad. Y Wild Hawks está jugándose la cuarta oportunidad con 23 yardas por avanzar. Tiempo fuera por parte de la visita. Cuarta oportunidad, ya va Wild Hawks. Tiene tiempo. Va a buscar receptor. Suelta el brazo a las diagonales y es incompleto. Volaron los pañuelos, Jorge Carenzo, el capitán. Hizo buen trabajo defensivo, solamente que hay que ver qué vieron los oficiales, porque en la zona voló el pañuelo. Ahí se acerca el oficial. Nos va a indicar qué pasó con ese pañuelo. Es actitud antideportiva en contra de Wild Hawks. Se declina el castigo, primero y 10, Horda Dorada. Allá va la carrera, la foca en el acarreo. Así que en este ataque terrestre, Horda Dorada se apunta con 10 yardas en este primer, bueno, segundo drive en el primer cuarto. Rompiendo la línea de golpeo y se mantiene el quarterback. La bala número 33, controlando la ofensiva de la Horda Dorada. Balón con la foca al lado derecho del acarreo. Y tenemos primero y 10 ahora sí para Horda Dorada. Con esta jugada terminamos el ahí estamos con primera oportunidad, 10 por avanzar, la bala suelta el brazo lado izquierdo, pase completo con el número 3, el hormigo
Ricardo Contreras Hernández, número 3 en el jersey. Es ahora segunda oportunidad, balón en la yarda 46. Van por 7 yardas, optativa al lado izquierdo, suelta el pitch. Alcanzó la bala a soltar el brazo y allá se mete la foca al centro del campo. Aguanta, contacto, aguanta, golpe y cruza medio campo. Horda dorada en tercera oportunidad, yarda 49, buscando 3 yardas más. Tercera oportunidad. Corebac busca receptor, se soltó el brazo la bala, pero se quedó atorado ahí en la trayectoria de los receptores, no alcanza a llegar al envío, así que cuarta oportunidad para Horda Dorada. Cuarta oportunidad. Corea para atrás, busca receptor. Tiene al hombre. Le dio en las manos. Número 16, incompleto. JJ José Juan Pérez Prado. Ahí metió las manos. Pero no se pudo quedar con el envío. La bala con esa resbalada al lado derecho con la foca por el corredor. Ahora está. Intentaba cruzar, pero recorre bien la defensiva. No lo detiene ahí justo en la yarda 40. En la línea de golpeo, segunda oportunidad para Horda Dorada, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. La bala engaña de carrera, suelta el brazo, va largo. Tiene al hombre, es completo. Sigue de pie y es anotación de la Horda Dorada. Touchdown. La bala hace el engaño de la carrera. Rola al lado izquierdo. Suelta el brazo y en un pase de 40 yardas llegan los primeros puntos para el equipo local, los de casa, la Horda Dorada. En manos del número 16, el JJ, completando el envío. Ahí está, por el extra. Hombre en movimiento. Vamos a ver, creo que la defensa anticipa el movimiento. Ahí está el pase, es a la esquina y se quedó incompleto. Le metió las manos el receptor 89 en el jersey, el Choco Alejandro Díaz Saavedra hizo el esfuerzo por completar la conversión, pero bien defendido por parte de White Hawks, que ahora tendrán primeros 10 en su yarda 25. Ahí está la carrera por el lado derecho, el brinco le funciona para ganar 2 yardas más, así que Jorge Carenzo tiene que llegar a frenar la carrera de White Hawks, así que el capitán de la Horda Dorada pone a White Hawks en segunda y 5 por avanzar. Ahí está la segunda oportunidad, fumble, la bola libre, y vamos a ver quién recuperó, si White Hawks mantiene la ofensiva o la Horda Dorada le arrebata la posesión al equipo visitante. Tercera oportunidad. Allá va el quarterback, busca receptor, se zafa la jugada, va buscando ahora él ganar yardas y lo persiguen hasta sacarlo del campo. Pinzón y número 27 también por ahí, el gato Armando Álvarez Trujillo. Pinzón y el gato persiguiendo hasta sacar del campo al quarterback de White Hawks. ¡Vamos!
Ahí está la carrera nuevamente de Wild Hawks. En esta ocasión no hay mucha ganancia en yardas. Pinzón nuevamente en el trabajo defensivo, ahora en terreno corto, ahí en la zona de la carrera de la izquierda. Coreback suelta el brazo, hitch completo. Ahora se mete al centro del campo, pero ahí está atento Cristian Montaño Fuentes, el árbol, para detener el envío de Wild Hawks en la derecha del campo. Tercera oportunidad. Coreback tiene tiempo, va para atrás, busca receptor. Van por él, ya lo alcanzaron, sigue de pie. Sigue moviendo las piernas. Se escapa de la presión, va, tiene tiempo, voló un pañuelo más. Y vamos a ver en qué terminó esta jugada por parte de Wild Hawks. No hay primer y 10. Tercera oportunidad. Coreback busca receptor, busca el envío. Allá está corriendo por el centro, parece bola libre, pero no. Mantuvo la posición el coreback. Y ahí está número 18, Vidaurri, en el tacleo defensivo de la Horda Dorada. ¡Va con el pato! Cuarta oportunidad. Conteo largo. Cae en el engaño de voz la Horda Dorada. En bola muerta. Falso arranque de la ofensiva. Así que para atrás, 5 yardas, Wild Hawks en esta cuarta oportunidad. ¡Venga, Pinzón! Cuarta oportunidad. ¡Ahí te va, Pinzón! Coreback tiene tiempo, sale de la bolsa de protección, tiene que correr para no encontrar receptor. Un corte, otro más. Y hay pañuelo al final de la jugada. Jorge Carenzo es el que participa en el tacleo inicial. Número 13, el árbol, Cristian Montaño, también en el tacleo. Vuela un pañuelo más por parte hacia la banca. Este fue en bola muerta. El primero fue en bola viva. Así que vamos a ver de qué se tratan ambos pañuelos. Vamos. Ahí estamos. En primer gol, Wild Hawks tiene tiempo, suelta el brazo, allá va a la esquina y vamos a ver. Se le va el balón, se le va el brazo, número 27 y 42, ahí el capitán Jorge Carenzo protegiendo la zona. Junto con el gato Armando Álvarez Trujillo. El oficial nos indica también que en esta jugada restan 2 minutos en la primera mitad. Ahí está el pase, lado izquierdo, completo. Y completan el envío. Se pasa en la trayectoria, en la cobertura, el gato Armando Álvarez. Y ahí está la jugada de la anotación del empate en esta recta final del segundo cuarto. Primera oportunidad. Y única para la conversión. Van por 2 puntos. Wild Hawks en esta recta final del segundo cuarto. Quarterback de escopeta. Hay confusión en la formación. Ajustan al corredor en I. Ahí está para atrás, sale el corredor a proteger el pase, suelta el envío al centro del campo en el cruzado, vamos a ver. Está completo el envío, buena la conversión. 8 a 6 lo gana Wild Hawks. A la Horda Dorada, 8 a 6 el marcador Play Pro en estos momentos. ¡Vamos!
Primera oportunidad, pase completo. No, se le va de las manos. Se le va de las manos al receptor, recibe un contacto después y no puede quedarse con el envío el JJ, receptor de la Horda Dorada. Ahí está el pase y es interceptado. Viene la devolución por parte de Goldhawks. Se lo van a regresar las diagonales y es el número 40 quien se atraviesa en el regreso del defensivo Oscar Correa Guzmán. Correa, número 40 de la ofensiva de Horda Dorada, que frena al defensivo que intercepta. Y bueno, nos vamos a ir al descanso. Ahí está Wild Hawks todavía con la oportunidad de ampliar el marcador antes del descanso. Pase es incompleto. Ahí tuvo número 11 la oportunidad de interceptar el cuernavaco Francisco Javier Tirado, el hombre de la jugada defensiva que evita que el balón llegue a manos del receptor que ya estaba dentro de las diagonales. Y bueno, con esta jugada nos vamos al descanso. Marcador play para hasta el momento 8 para Wild Hawks, 6 para la Horda Dorada en esta semana 5 de la temporada 2023 en la BFA. Tenemos ahí el inicio del tercer cuarto del encuentro. 8 a 6 lo pierde Horda Dorada ante Wild Hawks. Ahí en esta semana número 5 de la temporada 2023 de otoño en la BFA. Categoría veteranos 45 y más. Ahí está la carrera optativa por el lado izquierdo con el balón con la foca. Sigue moviendo las piernas después de este pitch del quarterback. La bala de la Horda Dorada. Ahí estamos con la carrera nuevamente de la foca. Una pequeña confusión, ahí se le atraviesa su propio compañero y esto lo aprovecha la defensiva para parar la carrera de la Horda Dorada. Ahí va la bala por el centro del campo, engañó la carrera con la foca y el quarterback en una wildcat consigue mantener la ofensiva para Horda Dorada, primero y 10. El pase va a ser completo ahí al centro del campo con el hormigo número 3 en el jersey. Dice el oficial que no. Tocó el pasto el balón, así que es incompleto el envío para la Horda Dorada. Segunda oportunidad. 10 por avanzar. Pase pantalla. Ahí dirigido al número 16, al JJ. Pero quedó atrasado el envío, no lo puede alcanzar a recuperar. Y tercer y largo para Horda Dorada. Van por él, bola libre y Wild Hawks tiene la bola. En primera y 10, yarda 29, no, en la 30 va a tener la ofensiva Wild Hawks. Ahí viene la primera oportunidad, una carrera por el lado derecho entre el número 5 y 64. El 5 es Pinzón y el 64 fue el pañal José Antonio el Liniero. Estos dos defensivos que frenan la carrera de Wild Hawks. Esto es una reversible pase. Korvac no encuentra y no se vaya ningún con ningún engaño. Número 18 de la defensiva, Vidaurri. Es el hombre que una perfecta lectura de la carrera y ataca y detiene atrás a Wild Hawks, obligándonos a ir a una tercera oportunidad y largo, largo por avanzar. Ahí está Korvac saliendo a buscar receptor, el pase es completo, dice el oficial. Sí,
lo atrapa dentro del campo. Y tendremos primero y 10 para Wildhawks en este tercer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. 15 por avanzar. Se mueve antes alguien. Ahí están los pañuelos. Vamos a ver. Va a ser en contra de Wildhawks. Ahí está Coreback buscando receptor. Suelta el pase. Es incompleto el envío. Tercera y largo por avanzar unas 20 yardas, lo que necesita Wildhawks para primer gol. Aquí viene Coreback buscando receptor. Suelta el brazo a la esquina, fuera del campo. Incompleto el envío. Coreback buscando el rolado al lado derecho. Suelta, no suelta, y va el envío, y lo corretean, lo persiguen y lo obligan a salir del campo. Pinzón y Rocha, ambos defensivos en el recorrido para evitar que siga y llegue al primer gol Wildhawks. Así que al ser cuarta oportunidad, evitan que Wildhawks saque puntos en esta ofensiva. Primera oportunidad, balón en la yarda 18, hombre en movimiento. La bala se le vuela el centro, recuesta para no perder la bola, sigue libre y pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver qué pasó en esa zona. Pase es incompleto. De todas maneras llega al contacto por si las moscas. Alejandro Alvarado Valderrama al Morphy. Sacude al receptor y evita. Bueno, deja el recuerdito de la Ciudad de México a Wildhawks. Para esta segunda oportunidad, Wildhawks busca 10 yardas. Segunda oportunidad. Y busca receptor, el pase va a ser incompleto allá buscando las manos del receptor de peso pesado, pero la zona estaba cubierta por si era atrapable el balón. La defensiva estaba lista para frenar al receptor. Ahí está Wildhawks buscando receptor, suelta ahí al centro del campo y se le cae. Incompleto el envío. Wildhawks entrará a una tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar. Coreback suelta, el envío es completo al lado izquierdo. Se termina el tercer cuarto del encuentro, Horda Dorada. 6-8 Wildhawks en esta semana 5 de la temporada 2023 en otoño de la BFA. Veteranos 45 y más. Ahí estamos con esta
Segunda oportunidad, 8 por avanzar en el cuarto, pase lado derecho, incompleto ahí Cuernavaco, Francisco Javier Tirado, custodiando la zona para cualquier imprevisto en la ofensiva de Whitehawks. Ahí está la oportunidad de Whitehawks. Van por la anotación, se la juegan, tercera oportunidad. Pase, vamos a ver, es completo, muy cerca de la marca del primer 10. Así que entrará cuarta oportunidad y una yarda para primero gol. Ahí estamos con esta cuarta oportunidad, se la juega Whitehawks, quarterback roll al lado izquierdo, empieza a acelerar. Suelta, no suelta, y ataca el hueco y tenemos anotación de Whitehawks. Tenemos que esperar porque voló el pañuelo, el jugador cruza el plano, parece hay anotación. Vamos a ver de qué se trata ese pañuelo en el desarrollo de la jugada. Ahí está, quarterback busca con la carrera la conversión, sale para atrás, van por él, ya le pegaron, suelta el brazo y es interceptado el envío, así que no hay conversión, no hay dos puntos, se metió bien ahí el número 8 Lalo en la defensiva de la Horda Dorada, Eduardo Ramírez Reyes, evita los dos puntos de Whitehawks. Ahí estamos entonces con la primera oportunidad. Listos para que desde la yarda ...8 salió la ofensiva de la Horda Dorada tras los castigos en la jugada de la anotación de Whitehawks. Segunda oportunidad. La foca va con la bala por jugada terrestre. Rompe contacto, sigue los huecos. La bala agradece el esfuerzo de sus compañeros de la línea ofensiva 57-58 que le abrieron el espacio. Fueron el Cuerpos, Tomás López y José Francisco Osorno. Paquito Osorno, el también liniero que le abre el espacio a la bala para que pase por el centro. Y ahí estamos entonces en primer 10. Balón ya en la yarda 26. Otra vez la combinación de terrestre entre la bala y el coach Foca. Así que esta ocasión acarreo de 2 yardas para Horda Dorada. Segunda oportunidad. Ahí está quarterback buscando por el centro la Foca. Corredor de la Horda Dorada en esta ocasión, al final de la jugada en bola muerta, pañuelo. Vamos a ver de qué se trata ese foul al final de la jugada. Ahí estamos con esta primera oportunidad, 10 por avanzar. La Foca suelta el brazo, lado izquierdo, pase completo. Ahí está el número 3, ofensivo Ricardo Contreras, el hormigo, aguantando el contacto, manteniendo la posición. Segunda oportunidad y 7-6 por avanzar. Ahí está el quarterback. Y buscando la carrera por parte de la Horda Dorada. Así que vamos a jugar primero y 10
con el equipo local, la Horda Dorada, que está ya en el campo que defiende Wild Hawks, yarda 39. Ahí estamos con primera oportunidad. Ahí está el avance. Vamos a ver de cuánto fue. Se movieron ofensivos y defensivos. La Foca en un conteo largo. Tendremos pañuelos. Por parte de la Horda Dorada, vamos a ver si le alcanza para primer 10 a corredor La Bala, que deja el puesto de cornerback y ocupa ahora el de corredor, y en esta carrera le da primer 10 a la Horda Dorada. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí está cornerback con la Foca, una serie de cortes por la izquierda, por la derecha, por fin encuentra el hueco en el centro, ataca y ahora será segunda y 7 por avanzar. Tiempo fuera por parte de la Horda Dorada. Ahí está segunda oportunidad. Cornerback buscando. Ahí la opción por el lado derecho y detenido ahí. Ahí está la cuarta oportunidad para la Horda Dorada. Busca receptor, tiene el hombre. Y ahí está La Bala con el pase completo. Touchdown de la Horda Dorada. Se acercan en el marcador. Marcador 20 para White Hawks, 12 para la Horda Dorada, jugada de conversión. Ahí está la Foca rolando al lado derecho, va ahora a cambiar de dirección, se corta al centro, va a soltar, no encuentra, suelta el pase, es completo. Y vamos a ver si pasó o no pasó. Dice que sí el oficial, lo marca como bueno. Conversión buena para la Horda Dorada. 20 a 14 el marcador Play Pro en el cuarto cuarto de este juego de semana 5 en la BFA. Bueno, se pone interesante el final del encuentro. 2:55 en el reloj de juego. 20 para White Hawks, 14 para la Horda Dorada. Un tiempo fuera White Hawks, 2 para la Horda Dorada. Así que emocionante final que tendremos en el campo 4 del Deportivo de los Electricistas. Esta tarde noche ya del 12 de noviembre. Ahí está cornerback, aguanta, van por él, la carrera, suelta, no suelta, mantiene la posesión, bajan por él y ahí está el contacto del número 64 y 95 en el roster. Tenemos a que fue José Antonio Liniero, el pañal, y Igor Ávila Mancilla, los que frenaron la ofensiva
de Wildhawks. Tiempo fuera por parte de los oficiales. Ahí va el Clock Pavel. Segunda oportunidad. Ahí está la carrera por parte de Wildhawks. Para atrás el equipo rojo. Vamos a ver cómo se resuelve esto en el cuarto. Ahí estamos con el tercer down. Jugada importante para Wildhawks. Cornerback va a salir a pase, van por él. Lo empiezan a perseguir. Suelta, no suelta. Está dentro de la diagonal, le soltó el brazo. Y es incompleto. Tenemos cuarta oportunidad para Wildhawks. Y larguísimo por avanzar. Se va a jugar. Se va a jugar esta primera oportunidad, 1:16, lo que resta en el cuarto. La foca en los controles, tiene tiempo. Se quita la presión, sigue moviendo las piernas, suelta el brazo y es incompleto el envío. Segunda oportunidad, 10 por avanzar para la Horda Dorada. Buena banca. Segunda oportunidad. Y ahí está Coreback buscando el envío. Aguanta, tiene tiempo. La foca con el tiempo del mundo. Localiza receptor, pase completo. Sigue de pie, moviendo las piernas. Abandona el terreno de juego. Y el número 8 de la Horda Dorada, Eduardo Ramírez, el Lalo, tiene primer y 10 para el equipo oro y negro. Ahí vamos a jugar entonces. Primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la 40. Tiene tiempo. La foca analiza la defensiva. Deja la tracción, pase el lado izquierdo. Vamos a ver. Es completo el envío. Y tenemos tiempo fuera para Horda Dorada. Y vamos a ver si le alcanzó este envío para primer 10. La Horda Dorada sin tiempo fuera. 43 segundos en el reloj. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Ahí está Coreback, la foca. Tiene tiempo, entra la defensiva. Se está escapando, rompe contactos. Aguanta y va por el primer 10. Parece que se pierde la bola. Vamos a ver qué pasó ahí en ese proceso de la carrera. Se tiene que levantar rápido la Horda Dorada porque el reloj sigue caminando en jugadas terrestres. A pesar del primer 10, el pase es a la izquierda. El pase es completo. Moviendo las piernas, sigue el reloj caminando. Sigue el reloj caminando, así que la Horda se tiene que apurar porque restan menos de 30 segundos. Ahí está Coreback. Va para atrás, tiene el tiempo. Resulta la jugada, va a ir a correr. Colapsa la bolsa, suelta el brazo, tiene el hombre. ¡Ay! Incompleto el envío. Segunda oportunidad. Último segundo del cuarto. Jugada de tracción, pase pantalla. Pase incompleto. Vamos a ver qué pasó. El oficial determina el fin del encuentro. Pues se le acaba el tiempo a la Horda Dorada. Ya no hay más. Marcador final Play Pro. Esta tarde noche de domingo. 12 de noviembre. La visita Wildhawks 20. Los de casa la Horda Dorada 14 más el marcador final Play Pro. En esta semana 5 de la BFA en su temporada de otoño 2023.